Hola chicos y chicas, seguidores, seguidoras del canal, bienvenidos al episodio siguiente de Dino Crisis 2. Hoy continuamos con este gran juego, este gran y maravilloso juego de este último punto, el último capítulo, que, bueno, fue bastante delicado, ¿no? La pasamos bastante mal, la verdad, acordaros. Pasamos por el nido de los alosaurios, nos salieron bastantes y, bueno, llegamos aquí no sé cómo, la verdad, porque a punto, a puntico, de matarnos, ¿eh? Con los dos, además, que ya sabéis que manejamos a los dos en nada, en apenas un minuto, pues. Apenas nos tocó recorrer pues toda esa zona. Con lo cual, bueno, veremos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver, que ya hemos Machine llegado lock al sitio over en here. cuestión. It's horrible. Who would have done this? Wow, ¿qué ha sido eso? ¿Regina? ¿Han sido tus tripas? No, hostia. Algo peor. Algo peor, vaya bicho, tío. Hostia, esto es un triceratops. Vaya cuernacos, tío. Hostia, vaya cornamenta me lleva, tío. Joder. Menudo dicho. Bueno. Sí, esto efectivamente es un triceratops. Míralo, vale, hay que atacarlo con el rifle este, o lo que sea esto, vale, pues venga, a dispararle. A ver. Vamos, bichito. Vale, creo que si no me equivoco ahora sale otro, ¿eh? Así que mucho cuidado que ya dos. Hostia, esto ya se puede complicar, ¿eh? Vamos a ver. Mira, mira, aquí están los dos. Hijos de puta, tío. Venga, ven. Corre. Vamos, cabrones. Venga, 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 vamos, aguantamos ahí. ¡Corre! ¿Os queréis morir ya? Joder, qué pesados, tío. Venga, uno menos. Vamos, cabrón. No te camufles en el entorno. Vale. ¡Piu! No es tan fácil, como parece, ¿eh? No es tan fácil. Joder. Bueno. Hey, Regina, in front, watch out. ¡Wow! ¿Dónde nos hemos metido, tío? Vaya locura. Joder. Venga ya, tío, esto es en plan peliculero, ¿no? Joder, ahora ese es David, si no me equivoco, el que está manejando el avión. Sí, míralo, es él.
Let's go. De película, tío, de película. Justo a tiempo llega el helicóptero, ¿eh? De película, tío, bueno. En fin. ¿Y ahora qué? These people were the only ones left. There aren't any survivors now. So we failed. How could we let everyone die? Look, we still have the mission to retrieve the data on Third Energy Research. Dude, even if we get the data, how do we get back to our time? The activator for the gate has been destroyed, right? That's why we need that data. If we study it, we might be able to build another gate to go back. Fine. Let's split up and search the town for the data. David? Let's go. Okay. Vale. Entonces, estamos ahora separados, ¿no? Porque Regina no está. Bueno, con nosotros. Vale, los datos de la misión están actualizados, perfecto. Misión principal, explorar Elward City. Busca y recupera el disco de tercera energía, de los datos. Bueno. Vale. Vamos a ver, si no me equivoco, por aquí cerca hay un archivo de dinosaurio, que es el siguiente. El penúltimo, por cierto, a ver, que está... Sí, aquí debajo. Me acordaba perfectamente, fijaros, porque este es el único que me faltó la primera vez que completé el juego. Para obtenerlos todos. Me faltó solamente este. Debe ser que ya pues la localización me la he aprendido pues de memoria. Es este. Lo que no recuerdo qué archivo era. La Wikipedia de... Vale, ¿Oviraptor? No puede ser, tío. Si este tipo ya nos ha salido. Hace bastante tiempo, además. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué broma es esta? Hemos encontrado muchas especies diferentes de dinosaurios desde que hemos llegado a este mundo. Esta fue la primera especie que pensamos que pudiéramos manejar fácilmente. Hostia puta, tío, pero... No puede ser, ¿no? Porque supuestamente todos los archivos de dinosaurio que nos dan, digamos, salen justo después de coger este archivo, ¿no? En plan de sorpresa, ¿no? Pero este archivo, ni sorpresa ni hostias, tío. Si este dinosaurio ya nos ha aparecido mucho antes en el juego. Son estos tipos pequeños que seguramente nos van a aparecer aquí otra vez. Pero bueno, es... No sé, es un poco... rayante el asunto, la verdad. Pero bueno, dejémoslo de lado. Tampoco vamos a hacer un drama de esto. Tenemos ahí un archivo más y ya está, que es lo que importa. Nos queda uno más, que ya lo cogeremos. Esto es sala segura, entre comillas. Madre mía, el lío que hay aquí, tío. Aquí parece que hay una puta redada. Joder, está aquí. Han buscado droga o algo, ¿eh? Vaya desorden, tío, mira. Aquí se han dejado esto olvidado. ¿Qué es? Una llave. Alojamientos. Vale. Aquí tenemos otro archivo. ¿Qué es esto? A ver. Del dueño de la tienda. He subestimado la idea de intentar proteger el territorio humano. El plan de deshacerse de los dinosaurios que entrasen en la ciudad ha fallado. Los seres humanos de este mundo están a punto de extinguirse. Tal, tal, bla, bla, bla. Vale. Bueno. A ver, no sé si por aquí hay más cosas. No sé vosotros, pero yo he hecho falta bastante las cosas, ¿no? En plan de coger botiquines, coger... bueno, munición, ¿no? Porque aquí la munición no se puede coger de manera normal, como en el primer Dino Crisis. Ya sabéis, estoy recargando en estos bonitos y maravillosos ordenadores, pero... Sí, los botiquines y demás sí se podían encontrar de forma normal en el juego, ¿no? Pero no sé si es por este modo, creo que sí, el modo difícil no tiene apenas estas cosas. Pero bueno, vamos a comprar resurrecciones. Sí, vamos a comprar una, venga. Por si acaso. Que, creo, si no me equivoco, no nos han matado en todo el juego, ¿verdad? Estamos haciendo un logro bastante, bastante chulo, chicos. Llegar aquí sin morir, tío, en este modo, hostia. Con lo difícil que es mantenerse con vida, madre mía. Bueno, vamos a recargar esto. Este juguete. A ver, al tope. Venga. Y ahora esta. Muy bien. Vamos a guardar por si las moscas. Vale. Pues venga. A seguir, vamos allá.
Ahí va. Nos aparecen aquí estos tipos voladores. Vale, vale, nada, nada. Escapa, 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 escapa por aquí. A ver. ¿Será por aquí? Sí, sí, por aquí. Mira, estos son, ¿veis que os he dicho? Seguramente nos suben a aparecer y mira, aquí están, dando cara. Vale. A ver. Quieto, fiera, ¿dónde vas tan rápido, tío? Joder, es que te salen de los sitios menos esperados, tío. Esta puerta está cerrada. Para abrirla hace falta la llave de los alojamientos, que ya tenemos aquí, vale. Venga, pues vamos a manipular esta cerradura con esta llave, a ver. Ahí está. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Es Rex! ¿Cuánto tiempo sin verle a este, no? Vale, piensa, Dylan, piensa con la cabeza. A ver. Una sorpresa. A ver, seguramente la sorpresa se la va a llevar él, ¿no? Por el gran mordisco que se va a llevar de Rex. Vale, vale, parece que este tanque es el que nos va a permitir avanzar. Por aquí, con cuidado. A ver. Tenemos bombas cegadoras y el disparo en sí mismo, pues venga. Esta zona me da a mí que va a costar, ¿eh? Me da a mí que la resurrección que hemos comprado antes, aquí seguramente pues vamos a gastarla, ya veréis. Joder, es que de un bocado lo que nos quita, tío, de vida. Mira, tío. Vamos, Dylan, venga, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Dos mordiscos más y a la mierda, ¿eh? Vale, ya nada, ya nada. Uno más y a la mierda, tío. Joder, vamos, 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 vamos. ¡Cruza, cruza! A la mierda, tío. Estaba claro. Vale, a ver. Vamos a usar esto, sí. Vamos a cambiar al plan B, chicos. Para que nos quite menos este gran dinosaurio. Vamos a ver. Vale, no se puede volver atrás. Bueno, vamos a cargar. A ver. Vamos a hacer esto más fácil. Vamos a reiniciar. Bueno, es que yo creo que esto cuesta tanto porque estamos en modo difícil. Evidentemente, si estáis en modo más fácil, es de dificultad, en normal o fácil, pues evidentemente esto lo vais a pasar súper fácil, ¿no? Pero nosotros seguramente pues vamos a necesitar en este modo el blindaje. Así que vamos a intentar comprarlo, chicos. Porque si no, esto va a costar, ¿eh? Va a costar lo suyo pasarlo, hostia puta. Vamos a ver. No sé cuánto costaba el traje. Pero, a ver, vamos a mirarlo y si podemos lo compramos. Vamos allá, a ver. Utensilios. Bien, 35.000. Y, joder, estamos tiesos de puntos, tío. Bueno. Vale. Veamos, pues sí, la única forma que nos queda es conseguir aquí puntos, chicos, a saco, ¿vale? Acumular puntos y puntos y más puntos hasta que compremos el blindaje, ¿vale? No sé si cortar este trozo, ¿no? Hasta que consiga yo la puntuación, que va a ser que sí, porque así, bueno, el capítulo avanza más rápido, ¿vale? Así que sí, voy a cortar, voy a matar un par de bichejos de estos, si me lo permiten, claro.
Vamos, morir, cabrones. Vamos. Quiero mis puntos. Vamos, morir. Vamos, vamos. Están saliendo a saco, ¿eh? Si nos quedamos aquí un tiempo, salen muchos. Chicos, antes creo que me he hecho como 25 o así. He salido, he vuelto a entrar y como veis, siguen saliendo, ¿no? Aquí a saco. A ver, por culo. Joder, tío. Venga, combo 13. Vienen más, a ver. Y siguen saliendo, no se cansan, tío. A ver. ¿Cuántos puntos tenemos? 43.000. Perfecto. Superado. Desafío superado. Muy bien. A ver, si no nos quitan ahora la bonificación por combo. Vamos, Dylan, sal, sal, corre, corre. Vale. Venga, más puntos. Muy bien. Entonces sí, vamos a comprarlo, chicos. Ya, vale, me ha costado poco. Este corte me ha llevado nada. A lo sumo 10 minutos, ¿no? No más. 10 minutos. Bueno, pues venga. Vais a flipar ahora, ¿eh? Cómo se nota el traje este, el blindaje. No solamente con los golpes de Red, sino, bueno, en general, ¿no? Este blindaje, además, si no me equivoco, lo ponía en la descripción del blindaje, que reducía a la mitad el daño recibido, ¿no? En todo el juego, por todos los enemigos. A ver, utensilios, este es. Este blindaje tal tal permite reducir a la mitad daños recibidos. ¿Comprar? Sí. Satisfecho con la compra, gracias. Muy bien. Y nos quedan 15.000 punticos más todavía. Pues lo primero sí, vamos a recargar el arma otra vez. Las armas, mejor dicho, están al tope, a full de balas. Muy bien. ¿Y qué más? No sé si hay que comprar algo más, chicos. Nos quedan aún más dinero. 12.000. 12.000 punticos. Vida, a ver, estamos. Nos quedan dos espacios libres. Tenemos tres botiquines, un resucitador. Vamos a ver. No sé si meterle aquí más botiquines. Sí, venga. Si os preguntáis por qué está aquí otra vez el resucitador, a pesar de haberlo gastado antes, evidentemente es porque hemos cargado. Chicos, vale. Este pequeño fallo que hemos cometido, por así decirlo, de no comprar antes el blindaje, pues ha llevado a esto. Gastar el resucitador antes de cargar. Evidentemente, ahora que ya hemos cargado, pues sigue estando ahí, vale. Así que, bueno, fijaros el aspecto de Dylan, ¿no? Ahora cambia un poco, tío. Fijaros aquí qué bien. Qué bien le sienta este gran blindaje. Bueno, pues venga. Ahora sí, vamos a guardar otra vez. Que nunca se sabe. Vais a notar la diferencia, ¿eh? No es que lo diga yo, pero es que vais a notarla. La diferencia. Vamos a aguantar muchísimos más golpes de Rex y de... Bueno, en general, ¿no? Yo creo que este blindaje se debería de sacar la primera vez que está disponible para comprar, ¿no? Pero bueno. Y más en este modo. En modo difícil. Pero en fin, nunca es tarde para sacar las cosas, ¿no? Así que, bueno, sigamos. Ahora sí, vamos a ver. A ver, no quiero... Joder, no quiero daños, tío. Antes hablo, antes me toca. Me cago en la puta. Venga, lo siento, llevo prisa, amigos. Me voy. La puerta está cerrada, vale, sí, a ver. Hostia, la llave, a ver. Un momento, la llave la hemos cogido, ¿verdad? Ah, sí, vale. Pues venga. Adentro, todo el mundo. Ah, no, espera, nos podíamos haber curado, tío, antes, joder. Un poco. Por ese golpe que hemos recibido ahí, nada más salir. De los cabrones estos de los pájaros. Bueno, a ver, saltamos esto. El ataque, chicos, vamos allá, a ver ahora. Ah, no, mira, aparecemos con la vida a tope antes de empezar, perfecto, vale, vale. Vamos, Dylan, venga, que esto es tuyo. Que viene, que viene.
¡Que viene el bicho! ¡Se acerca el bicho! A ver, joder, no me... ¡Retrases, hostia puta! ¿Cómo corre, tío? La madre que lo parió. Venga, tío, te voy a dar en el ojo tuerto ese que llevas ahí, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Venga, si lo tenemos ya hecho, venga, vamos. Venga, sí, gruñe lo que quieras ahí, venga, pero déjame en paz. Ahora, venga, hasta luego. Hasta la vista. Muy bien. Venga, tío. Ey, 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 ey. Ey, esto pinta mal, ¿eh? Sal de ahí, Dylan. ¿Ha salido? ¿Habrá salido? Sí, tío, no creo que seas tan cutre de quedarte ahí. Vale. Lo que se ha quedado ahí es el tanque en mitad de la puerta esta. Muy bien, de la puerta, lo que sea eso. Bueno, vale, perfecto, ya hemos salido, chicos. ¿Veis que os he dicho? Es que el vendaje, pues es la hostia, ¿eh? O sea, es, vamos, lo que más. ¿Esto qué? Es una máscara, máscara de gas. Uy, con esto vamos a matar a alguien, ¿eh? Sin levantar sospechas, tío. Hostias. ¡Ey! El colgante, ¿qué lleva? ¿Eso qué es? ¿Qué coño lleva ahí? ¡Hala, Dylan! ¡Joder! ¡A la mierda! Se ha matado. Llamar un médico, hombre, o algo. Joder, pobre niña, tío. Ah, sigue viva encima. Pues nada, que no llamen a nadie. ¡Remátala! ¡Ey, Regina, mira lo que tengo! ¿Qué ha pasado? Pues mira. What happened? My sister's necklace. This necklace belonged to my sister who passed away. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Su hermana? No. A ver. This can't be possible. It looks so much like the one my sister used to wear. What do you mean? Well, I was a very different person before I joined the army. Just a worthless street thug. At the time, I was in a gang, and one day our rivals forced their way into my house. I wasn't home, but my mom and sister were. And they were... Well, they're gone. And after that, I joined the army, and have spent every day trying to make up for the past. Come on, let's go back to the patrol ship. We have no business here now. I found a gas mask over there. We could use it to get into the deadly poison zone in the jungle. Let's go. Vale, a ver, esto se me da las manos. Para empezar, ahí se le ha acabado la pila, ¿no? El casco de la chica. Se le ha acabado ahí el visor. Que tiene pilas, hay que cambiárselas. Esto se me va en las manos, no entiendo esta parte del juego, ¿no? O sea, nos habla de la hermana, como si la tipa esa fuese la hermana, porque lleva su collar. Hostia, tío. Qué interesante, ¿no? También hemos visto que Dylan anteriormente fue como un terrorista, ¿no? Matando por ahí, tío. Un niga de la vida, ¿no? Hostia, tío. A ver, la siguiente misión es explorar la zona venenosa de la selva. Buscar y recuperar el disco de datos de tercera energía, vale. Joder, pues, qué interesante, ¿no? Todo esto, madre mía. Vale, pues volvemos a la selva, chicos. Una vez más. A la interminable selva, donde van a esperar miles de dinosaurios otra vez. Pero bueno, ahora tenemos el control de Regina.
No sé si, a ver, habrá más cosas para comprar, imagino que sí. Habrán aparecido. Sí, solamente utensilios. A ver. Una tarjeta de oro. Esta tarjeta multiplica por 2 los puntos de extinción conseguidos. Joder, qué locura, tío. Otra cosa que me gustaría agenciarme también, pero cuesta 40.000, tío. Pero claro, evidentemente compensa, ¿no? Porque luego, si se gastan los 40.000, se van a conseguir más fácil. Después. ¿Y qué más ha aparecido? Esto y ya está, ¿no? Sí, a ver. Armas. El mostrenco este de bicho, lanzacohetes o lanzamisiles. Sí, el lanzacohetes era de Dylan. Y ya está, bueno. Y nada más. Vale, pues de momento vamos a conformarnos con esto, ¿no? Con estas armas que tenemos, chicos. Vamos a conseguir más dinero. Compraremos, evidentemente, la tarjeta esa de plata, ¿no? O de oro. Para hacer aquí con fondos, pues, más rápido. Agenciarnos aquí el bolsillo de Regina lleno de billetes. Billetes y más billetes para Regina, para comprar, vale. Muy bien, pues nada, vamos a guardar. Vamos a cortar aquí, chicos. No sé dónde guardar, si guardar aquí o aquí. Vamos a ver. Aquí, bueno. Pues nada, espero que el capítulo os haya gustado. Descripción, como ya sabéis, tenéis redes sociales, Twitter, Facebook, por si os surgen cualquier tipo de duda. Ya sabéis que yo suelo mirar comentarios en YouTube, en el canal, Facebook y Twitter, chicos, vale. Así que nada, un saludo para todos, comentar el episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.